¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta continuación de nuestra serie del Street del World Tour. Espera, es que se tiene que conectar a YouTube. Es que está, perdón, dejé el micrófono encendido. Entonces nos deberían de estar escuchando. Me volví a conectar rápido, banda. Disculpen ustedes. Fue un pequeño hipot que tuve en la red. Entonces nos fuimos por un segundo. Díganos, por favor, en el chat. Ahora sí es muy importante, por favor, que nos digan si nos estamos viendo y escuchando bien, por favor. Pues bueno, ahora sí, no sé si pudieron haber escuchado a Adrián ahorita que habló, pero si no, pues adelante, Adrián, por favor. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Por favor, coméntenos en el chat si estamos en un volumen más o menos similar para dar inicio a este stream. Muy bien, parece que sí nos están viendo bien en Twitch. Sí, Adrián, ahorita se escuchó un poquito saturado, de hecho, su audio. Me bajo. Ahí díganme, banda, ¿me escucho mejor? De hecho, ya te escuchas un poquito mejor. Ya mejor, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, banda. Pues entonces, pues vamos a hacer los últimos ajustes aquí y ahorita regresamos con ustedes. Por favor, no se vayan. Disculpen ustedes. Nuevamente les pido una disculpa por las fallas técnicas, pero pues bueno, eso está fuera de mi control. Esperemos que no vuelva a suceder. Ahorita nos vemos, banda. Ok, banda, pues parece que ya todo está listo. Sin más, esperemos que no haya más imprevistos, así que pues vamos a comenzar de una buena vez.
Tenemos un pequeño problema con lo de la llamada. Permítame un segundito arreglar la cámara de Adrián Banda. ¿No? Se me fue ese pequeño problema también. Dios mío. Van a ver un poquito. Van a ver. Ya está, ya estamos. Disculpen ustedes, banda, perdonen aquí los errorcitos técnicos, pero pues cuando se nos desconectó el stream, sí, básicamente se desconfiguraron algunas cosas que no tenían que desconfigurarse. Entonces, pues ya estamos aquí. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta, la aventura de Toit, en la que cual seguimos en Neishal. La vez pasada nos quedamos justo, ya nos hicimos alumnos de Sangief. Entonces pues vamos a continuar. Mira nada más que glorioso se ve. No se preocupen por los errores, banda. A veces suceden. Rafa será prontamente castigado y quizás despedido. Ustedes no se preocupen. No volverá a suceder. Claro que volverá a suceder. Quizás no a mí. Quizás a mi reemplazo. A mi clon nuevo. Perfecto, vamos a aprender algunas técnicas. Barba Andrés se resuscribió vía Prime por 46 meses. Dice: ¿qué tal, gordos? ¿Cómo están? Acabo de poner Metal Gear Solid 1 en la Master Collection y activé el filtro de CRT. ¿Ustedes suelen activar esos filtros en juegos retro o juegan pixel pelón? Yo no prendo los filtros porque siento que no hacen buen trabajo en hacer el bleeding. Entonces, pues no se lo pongo, nada más se estorba. Sí, no, se ve raro. Okay. Alex M9 se resuscribió vía Prime por 38 mesesotes y Aldvart se resuscribió vía Prime por 12 mesesotes, un año. Dice: ¿qué onda, gordo? Saludos. Saludos, Aldvart. Échenle los cutulus, por favor. ¿Cuántos dedos le cortarán a Rafa? Eso está por definirse. No, bueno. Juan Villarraus donó 20 pesotes y dice: rápido, chaps, aplica la de perdón, soy nuevo. Podría aplicarla en vista de que según esto soy un clon. Mr. Metal Shadow también se resucitó vía Prime por 32 meses. O te dice: Super Adrián al rescate. Así es. Luis PB 2408 de 95 bits. Behold, banda. Puro streaming de alto octanaje con el Chaps. Lul. También Taquito From Hell se resucitó tier 1 por quinto mes consecutivo. Y dice: hola, gordos. Ojalá se diviertan. Yo jugaré al JoJo's R que pusieron en el Plus Extra. Ah, pues disfrútalo. Esa versión está mejor, ¿no? Tú la jugaste también. ¿Cuál? ¿La de...? La nueva versión de JoJo's... Ah, sí, la nueva versión pelea. Está mucho mejor. Mucho, mucho mejor. El mero Monkey donó 25 bits y dice: hola, gorditos y banda. Siento que hace mucho no estoy en un stream, pero qué bueno verlos de vuelta. Pues se filtró la PlayStation 5 Pro y tiene 35 quintillones de teraflops, capa. La filtración es culpa de Rafa. Despedido. No, bueno. Ah, el Ayores está aquí. Tengan cuidado. Desvíen la mirada. Pueden morir si lo ven mucho. Estatura y proporciones. Pero vamos a hacer que... Toit crezca, porque básicamente el estilo de sangre lo necesito más grande a Toit. Zombie Azteca dice en YouTube: hola, soy nuevo y vengo a dejar mi like. ¿Cuál nuevo, Zombie Azteca? ¿Cuál nuevo? Hablando de nuevo, Chaps está cerca de terminar sus series en algunas cosas. No sé cuánto falte de Street, pero no mucho, ¿verdad? De Street no falta tanto. Entonces estamos ahí contemplando qué otras series pueden ser. Quizás hagamos otro Zelda. Quizás un Castlevania por ahí. No estamos seguros. Entonces vayan pensándole, banda. Yo digo que otra de Bloodborne, dice Mr. Metal Shadow. No, ya. Hasta que venga el remake. O hasta que... hubo un este año, ¿no? Fue el año pasado. No me acuerdo. We need this.
Toy debe de estar así altísimo. Envy Gretel dice que si vimos el stream de Fallout, del comercial de Fallout, perdón, el trailer, yo no lo vi. No, ¿de la serie? De la serie, yo no lo vi. No, yo tampoco. Hay algunos que están diciendo Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush es una serie que ya está contemplada. Entonces esa no se preocupe. Esa y pues cuando quieran Metal Hellsinger también la tenemos contemplada. Pero Metal Hellsinger va a durar 2 streams. A lo mucho. Es más, podría durar un stream si nada más hacemos la quest principal. Alex el Mico se resuscribió vía Prime por 30 meses. Otis dice que, ay, gordos, les dejo el Prime y échenme buenas vibras que voy a ver un posible cliente para poderme hacer Patreon como DVD. Muchas gracias, Alex el Mico. Mucha suerte con tu cliente. Y suerte, sí. Échenle los Jack Joyces para que salga bien. Rune One con 25 bits dice Armored Core, Adrián. Ah, esa es mi serie, pero Chaps es el que va a acabar las suyas. O sea, yo tengo que empezar Armored Core. Y tengo que empezar también Horizon. Así que, o sea, yo tengo todavía un rato. Ya empezamos con la de Final Fantasy Tactics Advance. De ese va a ser unos cuantos streams, no va a ser toda la historia. Aparte, yo no vi mucho quórum el día que hicimos stream el jueves pasado. Sí, yo no vi mucho quórum. Yo no vi mucho quórum. Muy emocionados inicialmente por las series y luego si es de no, nadie va, nadie viene. ¿No tienes algo avanzado de Horizon? Sí, se suma, pero fue hace tanto tiempo que creo que vale la pena volver a empezar. Así ya borré el archivo de Armored Core, Zombie Azteca. Ya está ya para la serie, nada más. No he empezado. Pero el que ya va a acabar es Raf. Barbandrés con 25 bits dice: ¡Un Sonic! No. 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 No, un Sonic, no. Forget about it. Luan Mega dice: Armored Core puede ser un juego estresante. Sí, sí puede ser un juego estresante. Corneri con 25 bits dice: yo culpo a Adrián de los errores de Rafa. Él se tendría que asegurar de que Rafa no se equivoque. Pues yo, ¿por qué? Yo no estoy ni con él. No estoy en su casa. Gaveus se resuscribió vía Prime por 92 meses y dice: otro mes más a la bolsa. Camino a los 100. Adrián, no le hagas bullying a Rafa. Los de la tercera edad no le saben la tecnología. Rafa, ¿me mandas un troz, por favor? No. Oye, cerebro, ¿sabes que Dross al revés es Sort? Una serie de Pokémon, yo digo que sí, dice Barbatos. Tenemos una serie de Pokémon, la de Pokémon Let's Go. Yes, we should... No estaría mal checar eso. Tenemos que encontrar un día para juntarnos y hacer esas series. Pero primero queremos regularizar todo lo de Gordos Juegan, que hasta ahora lo hemos hecho bien. Gordos Juegan todavía se ha mantenido. De hecho, hay una nueva serie de Gordos Juegan, de Last Blade, me parece que es el juego. Uh-huh. Si no saben, ahora Gordos Juegan está en el canal casual, 3GB casual. ¿Dónde me quedé? Bueno, Teo se resuscribió Tier 1 por 51 mesesotes y dice: a la madre, gordo, 51 meses seguidos. Aquí cerquita, oliéndole los pedos a la Yorias. Un gran dicho de mi abuela. Siempre es un gusto apoyarlo. Saludos a todos. Postdata, ¿qué comieron? ¿Qué comiste, güero? ¿Qué comiste, Rafa? Pregunta, güero. Comí pollito rostizado y ensalada y arroz. Yo comí ensalada, un bistec y pasta. Un poquito de pasta como guarnición. Nice.
Megarix con 25 bits dice: buenas noches, gordos. Steam se la sacó ayer y cambió el préstamo familiar de Steam. Entre mis amigos ya nos armamos nuestro Game Pass y descubrimos quién tiene juegos porno. Lul. Pero ya sé, no sé bien qué es lo que agregaron, porque el sistema de familiar ya existía antes. De hecho, creo que ahora lo que. Sí, de hecho, nosotros tenemos ese sistema, pero creo que ahora lo que pasa es que tú puedes ponerte a jugar en una cuenta un juego y otra persona del mismo grupo puede jugar ese juego sin problemas, porque antes lo que pasaba era de que si es que Gordos B está jugando pon tú, Rafa quiere jugarlo, no puede porque Gordos B lo está usando. Eso sigue activo, porque según las restricciones que leí ayer era si tienes que tener dos copias entre la familia para hacer eso. Ah. No sé si lo que agregaron es que puede ser simultáneo si tienes más de una copia. Tengo que ver bien qué es, pero eso no es. O sea, no puedes jugar el mismo juego si tienes más, si solo tiene una copia la familia. Seguramente algo hicieron más chido, no sé. Porque nosotros ya lo teníamos. Pues así jugamos los juegos para reseña cuando tenemos en Steam. Sí. Punk SCTV dice: hola gorditos, estaba buscando alguna review de ustedes de Pathfinder Wrath of the Righteous, pero solo tiene la de Kingmaker y apenas hay contenido de ese juego. ¿Lo jugaron en su momento? ¿Lo recomiendan? No jugamos Path of the Righteous, no nos dio tiempo cuando salió y pues no hay contenido al respecto. Solo hay, como tú dices, de Kingmaker. De hecho, esa reseña está obsoleta porque cuando salió el juego tenía un buen de pedos técnicos que ya tengo entendido no tiene. Dice Lucas, le llama que lo que sucede es que ahora puedes jugar juegos distintos pero simultáneamente. Ah, ok, o sea, si Rafa está usando su cuenta, yo aún así puedo acceder a los juegos de su cuenta, no al mismo juego que está jugando él, pero sí otro de su biblioteca. Ah, ok. Ok. De hecho, eso nos conviene para reseñas. Sí. El Natie se resuscribió vía Prime por 79 mesesotes y dice: 500 mil. Pregunta para la banda y los gorditos: ¿Team Calor o Team Frío? Capa. Hagan grupos de tres. Team Frío. Team Frío. Pero sí, no hay... sin dudarlo. Hay una sensación muy chida cuando hace frío y entonces te pones algo así como una ropa abrigadita y te tomas una bebida calientita y así como, ah, cozy as fuck, ¿no? Sí. Cuando hace calor y llega un punto donde ya te puedes quitar más ropa y si tu casa no está como acondicionada puedes seguir sintiendo un calor espantoso y ya. Obviamente estamos hablando dentro de un clima templado. Tampoco estoy diciendo que quiero que estemos a menos 20 grados. No sean ridículos. No, sí, tampoco. Sí, o sea, el team frío tiene sus límites también. Sí, a mí me gusta el clima templado. Está chingón. Tirando a fresco. Sí. El Roberto con 25 bits dice: Rafa, siendo el tierno y torpe del proyecto, pero por eso Rafa es la basic waifu. Los campeones tenemos a Adrián como waifu. Yale. ¿Quién te arma un editorial? Un Gumpla te recomienda un libro y te escribe la gloroa del mango con chilito en 2 horas. Wow. Dice Tetsubot, ¿ahorita está temblando? No, ahorita hace calor. Sí. ¿Cuánto están en la CDMX? Dice Luis, deja veo, pero hace calor ahorita. Estamos a 26 grados,
pero hace rato hacía más calor, entonces ahorita lo que está sucediendo es que la calle y las casas están soltando ese calor, entonces se siente más caluroso de lo que es. Que todo el día estuvo haciendo calor. Saludos, Rodri. Saludos. Steel Warhammer dice que hongo, Rafa y Adrián, espero que estén chido. Tiene años que no venía al canal. Ahora hasta hacen lives, qué cool. Pues bienvenido de vuelta, Steel Warhammer. Bienvenido. Disfruta el contenido. Gracias por darte una vuelta. Ya andamos grindando un poquito. El MF dice, pero ¿quién los manda a construir una ciudad en un lago? Ese no es mi pinche problema. Yo no decidí nada, sí, yo nací aquí sí, nada más. Exactamente, a mí me tocó nacer. A mí nadie me preguntó mi opinión. Ajá. Yo nací aquí. No soy ni siquiera... no es ni siquiera es que mi familia llega. Yo soy de aquí. Lo siento, supongo. Holy Mooser suscribió a Prime por 35 meses y dice, buenas. Hace mucho que no me pasaba por los streams. Se les extraña, gordos y banda, pero la chamba me anda exprimiendo. Un saludo a todos. Uf. Pues échenle, por favor, los Jack Joyces para que la chamba lo deje de exprimir. También el MF donó 25 bits y dice, saludos, gordos y banda. ¿Me pueden echar unos Jack Joyces? Mi empresa está siendo investigada por una situación algo delicada. No se los pido para la empresa, sino para que nosotros los empleados no nos quieran usar de chivos expiatorios. Uf. Sí, banda, por favor, echen los Jack Joyces, perdón, para que el MF salga bien librado. Sí. Que te sea leve todo ese rollo. Ok, regresemos a Metro City. Guillermo Villegas dice, gordos, ¿alguna vez le entraron a algo de manera competitiva, como un deporte o un juego? Yo no. Pues... de muy chiquito jugaba fútbol, supongo. Era muy malo. Según yo debo de tener un... no tengo osos. Bueno, es un chicle doble. Mauricio Farfán dice, ¿cómo le hacen para reseñar tantos juegos? Lo intenté, pero es mucho. Vivimos de esto. Estamos todo el día en eso. Recuerden que cuando no trabajábamos... cuando no trabajábamos en esto, pues había menos reseñas. Sí. Me pierden los agarres. Ah, y tiene razón Lucas Lizema. Y somos tres, no somos una sola persona. Entonces, pues ahí nos echamos la mano. Sí. Ah, ¿dónde me quedé? Dios Anubis se resuscribió bien por tercer mes consecutivo y dice, gracias gorditos por el contenido. Pregunta, ¿qué edad tienen? Saludos. Yo tengo 39. 40. No te quites edad, chaps. Ja, ja, ja. Síguele. Oh, shit. Dice Luis Peme, qué grosero. Estamos jugando. Acodraco se resuscitó, tiro uno por tercer mes consecutivo y dice, peleando contra el taquero de la esquina. Un saludo, gordos. O sea, que espero que te vaya bien contra el taquero. Ten cuidado. Rule Wanda 95 bits dice, ¿el Prince of Persia Lost Crown daría para serie? Yo creo que sí, ¿no? Sí, de hecho, también esa podría ser una buena serie ahora que lo... Adrián Snake dice, ¿cuándo van a echar la democracia de nuevo? Igual esta semana, Adrián Snake, no sé. Esos streams de Helldivers son impromptu. Son, ¿hoy Helldivers? Hoy Helldivers, y ya. Eso es todo. Drive, ok. Un overdrive. Teratres dice, gorditos, ¿alguien está emocionado o interesado por el Alone in the Dark? Yo le tenía ganas por el escritor de Soma, pero las reseñas de hoy me bajaron un poco el entusiasmo.
Pues tenía curiosidad, pero la verdad no. Parece que salió culerón. Ah, lástima. Dice Dian de Buba. ¿Recuerdan los viernes de Overwatch? Volvieron en forma de Helldivers. Sí, es lo más cercano que tenemos ahorita. O sea, aparte ustedes les late. O sea, esos streams los ven mucho. Díganme, banda, ¿qué es lo que les llama de ese juego para que les gusten los streams tanto? Mientras tanto, seguimos leyendo. Barbandres con 25 bits dice: con el auge que hay ahorita con la película de Duna, ¿no está en los planes un pila de Duna, Adrián? Si estuviera empezando a hacer planes de un pila de Duna ahorita, Barbandres, el video saldría como en 6 meses y pues ya sería como ridículo. Ahorita tendría que conseguir a alguien para hacerme segunda. Que ya lo hubiera leído. Ajá, para ser rápido, para hacer estar en el auge, tendremos que hacerlo, grabarlo mañana, básicamente. Tendré que conseguir a alguien que ya lo haya leído y esté dispuesto a grabar conmigo 2 horas y cacho. Dice Dragon Snake: Rafa, échate un... ¡Aquí estoy, coach! No sé si Rafa le gustaría leer Duna. Siento que no es como un libro de su estilo. No creo, o sea, no podría leerlo para un pila rápido. O sea, a lo mejor sí lo podría hacer. No, rápido no podrías, porque ese libro no es rápido. No puedo hacerlo rápido, sí. Nice. Es más, Rafa, no he visto las películas. Sí. Sí, más. Está bien. Dice el MF. El MF. Vamos, Rafa, es como el Señor de los Anillos, pero completamente lo opuesto. Chistoso que lo digas porque es famoso Tolkien porque no le gustaba Duna también. No le gustaba nada, 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 nada. Diandre Puba donó 30 bits y dice: buenas, gorditos y banda, ¿qué prefieren? ¿Café hecho en la estufa, en la máquina expreso o en cápsulas? Saludos. Ninguna de las tres, yo no tomo café, Diandre Puba. ¿Cómo te gusta tu veneno, chaps? De cápsulas, de hecho. ¿Qué pedo con ese sangre? Obtiene su gauge, su super art gauge lo crece rapidísimo. Teratres dice: oh sí, salieron las notas clickbait. Era odio puro el que le tenía Tolkien XD. O sea, cabe aclarar que de Tolkien se sabe muy poco. Se sabe mucho por las cartas que hizo, ¿no? Y hay notas para discernir qué es lo que le gustaba o no a Tolkien debido a sus cartas. Por ejemplo, Tolkien no le gustaba la alegoría. Le parecía... No le gustaban las alegorías, no le gustaban. Y en sus cartas dice: no soy muy fan de ellas. O sea, es muy respetuoso en sus cartas, ¿no? Hay dos cartas de Duna al respecto y pongo lo de la alegoría porque a él no le gustaban, o sea, no me gusta la alegoría, era como, pero lo dijo de forma educada o suavecita, dijo: no soy muy fan, no es lo mío, así como, ok, para que ven el tono. La primera carta es: le regalaron Duna, y la segunda, otra persona le quiere regalar Duna, perdón, le envió un libro de Duna y contestó: ya tengo uno, muchas gracias, y la verdad es que no me gusta. O sea, no dijo mi... No, tengo opiniones muy encontradas con él. Así que no lo quiero. Te lo regreso si quieres. Y es como la forma más amable que pudo él escribir al respecto de Duna. Entonces, claramente no le gustaba. Fue lo más amable que pudo. Y fue menos amable con Duna que con las alegorías. Que todo el mundo sabe que a Tolkien no le gustaban. Entonces, por eso los clickbaits fue: ¡lo odiaba! Pues quizás no lo odiaba, pero claramente no era de su agrado. Eso sí te puedo decir. David Cano González. ¿Y quién hace la voz del Daves? Ezequiel hace la voz del Daves.
Muy bueno, Cronos de 95 bits y dice: buenas, Bandy y Gordos, es un placer acompañarlos el día de hoy. No había tenido tiempo de para felicitarlos por la editorial de Sea of Thieves, más en específico a Adrián y a Cultura Videojuegos. Ojalá sigan haciendo este tipo de editoriales con colaboraciones. Saludos y que el Gordeo siga trabajando en equipo, porque los amigos se les tiene cerca y a sus enemigos más cerca, capa. Wow. Wow. Okay. Lucas Lizama donó 25 bits y dice: yo vería una serie de Adrián de Ghost Runner. Yo no haría una serie de Ghost Runner. No me quiero enojar. Alex 1406 se resuscribió vía Prime por 16 meses. Muchas gracias, Alex. Betucas 27 se resuscribió vía Prime por tercer mes consecutivo y dice: ¿qué onda, gorditos? ¿Ya vuelven a Dudaid? También, Betucas, lo intentaremos. Sí. El MF con 25 bits dice: tal vez sea la cámara, pero sí se ven menos jodidos que su edad real. Recordemos que George en Seinfeld tenía 30 años en la serie, capa. Es las cámaras, yo tengo ya muchas sí, canas. Sí, son las cámaras, sí. Pero sí, ciertamente tampoco nos vemos tan jodidos como George. Bueno, pero o sea, George Costanza es como... es como la persona más mierda que hay en Seinfeld y eso ya es mucho. Sí, sí, porque ahí todos son unos mierdas. Y George está en George la cúspide. George is on the very top. Believe it or not, I'm sí. not at home. Where sí, could I be? Where could I be? George. Es terrible, George. Ah, mira, dice Terartres. Él tradujo la carta. Dice: cito a Tolkien con una traducción que puede fallar. Y esta es más o menos la carta. Es imposible que un autor que sigue escribiendo sea justo con otro autor que trabaja en la misma línea. Al menos a mí me lo parece. De hecho, Duna me desagrada con cierta intensidad. Y en ese desafortunado caso, lo mejor y más justo para el autor es guardar silencio y negarse a hacer comentarios. Ya que Tolkien diga lo me desagrada con cierta intensidad, es que así como... I fucking hate this book. Sí. This is trash. But I'm not gonna say it. Entonces, los encabezados no están así como... son medio clickbait, pero no super clickbait, básicamente. Ricardo Vigueras, con 49 pesotes en YouTube, dice: ¿qué es una alegoría, gordos? Es un símil, es un significado oculto a una historia. Por ejemplo, la cigarra y la hormiga. La hormiga es trabajadora y la cigarra no lo es. Es una fábula, obviamente, pero la alegoría es que pues debe ser como... la gente que trabaja, que es trabajador, son hormigas. La gente que nada más son libertinas, son cigarras. Ajá. Tolkien, a la obra del Señor de los Anillos se le ha puesto mucho que es una alegoría a la Primera Guerra Mundial, en especial porque Tolkien fue a la Primera Guerra Mundial y perdió amigos ahí. Fue un evento que lo marcó mucho. Él no le gustan las alegorías, dice que uno tiene que ingresar al texto pues sobre el texto mismo, nada más. Pero bueno, tenemos la ventaja de que uno puede buscar el significado que quiera a las cosas, siempre y cuando tenga cierta coherencia, supongo. Sí, 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 puedes demostrar tu punto. Digamos, a lo mejor no fue la intención inicial del autor, pero pues fue lo que salió. Kenzo dice que si creemos que valga la pena Street Fighter en el Series S, es que soy pobre. No te preocupes, Kenzo. Sí, no se ve tan bien como en el Series X o el Play 5, pero es perfectamente jugable. Que lo importante de Street Fighter es, a fin de cuentas, que corre a 60 frames por segundo y en el Series S corre estable, no tiene ningún problema de rendimiento, que es lo principal.
Seguro, muchas gracias. Nunca voy a usar tu estilo. Con permiso. Albert Hicks con 25 bits dice: hola gordos, el lunes vi Duna 2 y está chingona. Lo que sí estoy de acuerdo contigo sobre lo que comentaste, que mucha gente no entendió el mensaje del final de la película. Lo que sí me quedó con onda fue lo de la mamá y un bebé. Está más rudo en el libro lo del bebé, porque sí nace el bebé. Sí, mucha gente no entiende el mensaje de Albert Hicks. El Saiba con 25 bits dice: gordos y banda, buenas tardes. Compré Balatro y lo desinstalé. Esa madre significa peligro. Y también ando emocionado porque volverá a Tizoka, City of the Wolves. Pregunta: ¿por qué los fans marca registrada son tan miserables? No duré ni un mes en un grupo de Shin Megami Tensei Persona en donde no te bajaban de pendejo por gustarte o no una entrega o personajes de la franquicia. Son más radioactivos que la pata de... una pata de elefante. Que la pata de elefante. La pata de elefante es la de Chernobyl. La de Chernobyl. La verdad es que ya hoy por hoy ya no sé por qué la gente... Simplemente es porque es pendeja. Sí. Es lo que te puedo decir. Sí, sí, sí. Ya no puedo encontrar como que otra explicación. Sí, sí, sí. Eso es una tristeza. Ah, do you wanna dance? Ok. Son pendejos. ¿Qué quieres que te diga? Delicious Dog donó 50 bits y dice: ¿qué onda, gorditos? Pregunta: ¿cuál es el jefe más raro o chistoso que han topado en un videojuego que les gustara? El mío es Nobuo Uematsu, el compositor de Final Fantasy. Me enfrenté a él en un gacha. O sea, un jefe así como muy loco es el de Revengeance. ¿El presidente? El senador. Ah, sí, el senador, que va a ser presidente, tiene razón. Pero ahorita que lo pienso así como no me vino en la cabeza, la verdad. Sí, ese yo creo que es como que candidato al más loco. Omar Carrasco dice: hola gordos, estoy jugando Marvel Midnight Suns y aunque el gameplay está muy divertido, debo decir que sigue crasheando el día de hoy en PC. Oh, qué mal. That's mucha suerte, Omar. Great. Porque mucho sí, el gameplay sí está bueno, pero qué lástima que sigue crasheando. ¡Órale! ¡Órale! ¿No? ¿No? ¿Que siempre no? ¿Que siempre ya nos dio miedo? ¡Pues nada! Kaizen dice: ¿cuál es su juego Final Fantasy 2D favorito? ¡Final Fantasy 6! ¡Final Fantasy 6! No sé cuál es el de Chaps, la verdad. ¿El 2D? Sí, 2D. Dijeron 2D. 2D, pues sí, el 6. Ian PFR con 25 bits dice: Rafa no ha leído los libros ni visto las películas, pero aún así es el fan número uno de Duna. Sin duda es el Lisan Al-Gaib. Dios bendito. También el mismo Ian PFR con 25 bits dice: qué lástima que se nos fue Tolkien, de seguro le hubiera gustado QBLE con la chaviza. No mames. Elliot DMG se resuscitó vía Prime por 66 mesesotes y dice: hola gordos, ¿qué onda? El MF donó 25 bits y dice: me imaginé a Tolkien como Gastón de La Bella y la Bestia. ¿Cómo puede ser esto una historia épica? ¿Dónde está la amistad, capa? ¿Paul tiene amigos? El MF con otros 25 bits dice: pero señor Tolkien, si los seres humanos somos moldeados por nuestras experiencias y el arte es una representación de la humanidad, ¿no cabe la posibilidad de que inconscientemente plasme sus obras, sus anécdotas, experiencias? Tolkien: no, yo lo inventé todo. Fin de la discusión. He dicho. Ian PFR con otros 25 bits dice: el bebé abortado de las Kardashians en South Park, The Stick of Truth. Ah, de jefe, sí. También David 096 donó 25 bits y dice: buenas noches gorditos, me gustaría regalar unos Jack Joyces para que me contraten en la chamba de la que acabo de tener entrevista. Porfa, saludos. Claro que sí, David. Échenle los Jack Choices para que tenga muy buena suerte ahí.
en la entrevista. Muy buena suerte, sí. También Jager Jaques 11 donó 50 pesotes en YouTube y dice: el primer video que vi de Cultura BG fue cuando Alex se fue de cuernos en una bici jugando Pokémon GO. Ah, sí, de hecho me comentó antes de comenzar que él empezó haciendo mucho de Pokémon GO. Creo que no es por aquí. Miguel Ángel Ramos dice: ¿para cuándo la reseña de Contra? Te puedo decir que no tan pronto, porque nadie de nosotros está jugando en este momento. Así es, se va a tardar. Como les dijimos, estos días están muy cargaditos. Y pues el primero que llega es el primero que se atiende. Como dijiste para nuestros compañeros programadores, puro FIFO, FIFO, puro FIFO, puro FIFO. FIFO Gang. FIFO Gang. No me acuerdo por dónde era. A ver. Draco Parabellum se resuscribió vía Prime por 18 meses. Otes, muchas gracias, Draco Parabellum. Gracias. Mark Vargas dice: gorditos, los amo. Muchas gracias a ti, Mark. Gracias. I love you, random citizen. Aquí no, tampoco. Maybe it's... Ah, sí, aquí es. Sistemas lúdicos dice: ¿qué es una metonimia? No sé. Eso sí, no sé qué es. No. Te fallo, lo siento. Steel Warhammer dice: ¿quién tiene el rango más alto de Street Fighter 6 de los tres? Rafa. Hasta donde sé, no sé si ese ya llegó a Master con Marisa. No ha llegado. Entonces sí. Y Due dice: para leer El Señor de los Anillos, ¿hay alguna edición resumida o más ligera para comenzar? Se llama El Hobbit. Es la versión más ligera que puede haber del Señor de los Anillos, supongo. Que es una historia previa, cabe aclarar, para que no venga aquí a decirme la gente que estoy equivocado. El Hobbit es un libro para niños y es más sencillo de digerir. Es una historia más tranquila. Es una aventura, ¿no? Ese libro se te va a ir como agua. A pesar ya de que está realmente... No es un libro corto como tal. Pero no es El Señor de los Anillos. Pero no es El Señor de los Anillos. O sea, el Señor de no los sé Anillos si existe una versión cortada, pero no creo. No lo sé. Pero debe haber versiones editadas, uh-huh, pero no tan cortadas. Pero bueno, si quieres empezar y te cuesta leer, puedes empezar con El Hobbit. Empieza es un libro más Hobbit. Sencillo. Sí. Definitivamente empieza por El Hobbit. Te va a gustar. Ese libro se te va a ir como agua. Dice: el más difícil es el Simarillion. Ah, pues que es como la Biblia. Está pesadísimo. Es como la Biblia también. Sí. O sea, ya. Es para gente hardcore. Sí. Para la gente que inhala Tolkien todos los días. Ya, yo lo leí en su momento, el Simarillion. Me costó un chingo. Nerd. Sí, en ese momento sí, was a fucking nerd. 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 Está bien, pero puta. Si es leer. Es un libro muy técnico, básicamente. Sabe que dice: no me sorprende, Rafa, leíste Moby Dick. Sí, pero el Silmarillion sí fue por gusto. Mm-hmm.
Luan Mega dice, vi que en este juego se puede utilizar un control moderno y uno clásico. ¿Estos son para ayudar a los nuevos o solo es de gustos? Pues el control moderno es realmente para... En teoría es para ayudar a la gente más nueva. Pero tiene sus detrimentos usarlo. Bajas menos, ¿no? Bajas menos si no tienes acceso a todo el rango de movimientos que tiene el personaje. Aún así, hay algunas personas en competitivo que estuvieron experimentando con moderno. No sé si todavía hay. Sí, no sé todavía eso, porque ya hay menos, pero como que sí fue algo que estuvo pegando. Hubo gente que sí lo estuvo usando dentro de todo, porque lo que tiene moderno es que puedes hacer... El moderno es mejor para reaccionar. Cuando alguien te salta y tienes el control clásico, digamos que puedes que reaccionar con un Shoryuken, pero te cuesta décimas hacer el input, básicamente. Con controles modernos, nada más es una dirección, un botón y ya estuvo. Entonces es más fácil reaccionar cuando tienes los controles modernos. Bucio SSMG se suscribió y a Prime por 77 meses sotes y dice buenas noches gorditos y banda, ya 77, wow, y a nada de los 100 meses. En fin, solo pasando a saludar, mi esposa también les manda saludos. Adrián, ¿qué tal un pila de El Castillo Vagabundo? Iba a haber un pila del Castillo Vagabundo con Ice Pack hace ya muchos años y pero tuvo un problema con el libro, le cayó té. Y se hizo mierda, porque era de esos libros baratos. O sea, era de esos libros que tienen hasta las hojas muy delgaditas. Y se hizo mierda el libro, lo tuve que tirar, se hizo mierda. Y entonces tuvimos que cambiar de libro y por eso hicimos sistemas críticos. Entonces, no ha habido El Castillo Vagabundo por eso. Ya lo tengo de nuevo, lo volví a comprar, debe estar ahí. Ahí. Volví a comprar la versión barata, eso sí. Si le vuelve a quedar algo, se va a hacer mierda otra vez. Pero sí, ahí lo tengo. Podría haber alguno, eventualmente, sí. El de la película de Miyazaki, dice San. Al revés. La película de Miyazaki está basada en un libro que se llama El Castillo Vagabundo. Pero la película y el libro son muy diferentes, porque Miyazaki... quiso meter con calzador su mensaje. Oscar de HL9390 se resuscribió vía Prime por 27 meses y dice, hola gordo, recientemente pude leer El Invencible por el pila y me encantó. Gracias por las recomendaciones, gordos. Ah, disfrútalo, El Invencible está bueno. Qué bueno que te haya gustado. Kaizen 12 dice, ¿qué juegos me recomiendan para mi primer Dragon Quest? ¿El Dragon Quest 3 de SNES, el 8 de Play 2 o el 5 que salió para el DS fuera de Japón? A mí me gusta mucho el 3. Cierto es que hace muchos años no lo juego. Va a ser un remake pronto, entre comillas, del 3 con un estilo HD 2D. El 11 también es uno muy bueno para empezar, de hecho, Kaizen. Sí. Y ese es más fácil de conseguir. El 8 de Play 2 está bien, está padre. El 5 no lo he jugado, así que no te lo puedo recomendar. Simplemente porque no sé cómo va. Damián 3GB dice, en la Capcom Cup solo fue uno y era mexicano. Solving, de los mejores de México. Solo hubo uno con estilo moderno. Gracias, Damián 3GB. Gracias. Delicious Dogo de 95 bits y dice, o también un boss extraño vale, digo, porque en el juego del señor de Nobuo llama alienígenas y en su fase final se vuelve una estrella como el bebé de los Teletubbies. Le regaló un SUV a quien me diga qué juego es. No, pues ahí sí está. ¿Quién quiere una SUV? Si saben en dónde. Si contestan en qué juego Nobuo Uematsu es un jefe y es un gacha de celulares, ganan una SUV.
También Lufino el Fino 28 se resucitó uno por noveno mes consecutivo y dice: "Hello there, una duda. Para la mejor dupla del gordeo, XD. ¿Por qué dicen que las películas del Hobbit son malas? No soy tan fan, pero a mí me parecen muy entretenidas. Un fuerte abrazo." A mí, de hecho, no me parecen entretenidas. O sea, me parecen, de hecho, bastante insufribles a ratos. Yo creo pero que, además, ajá, es una historia como muy cortita que le estiraron a tres películas. Exactamente, o sea, es como es la misma analogía que hace Bilbo al principio de la Comunidad del Anillo. Es como muy poca mantequilla estirada por mucho pan. Hay mucho pan, sí. Llega un punto donde sí, así como, Dios santo, ya basta. Es eso y también el otro problema que yo siento que tiene es este... tiene un problema de tono muy grave. Porque reitero el punto de Adrián que estaba comentando hace rato. El Hobbit es un libro para niños. Y por algunos... segmentos, parece que la película del Hobbit es más o menos una película para niños. Pero luego es, no, pero en realidad es más para adultos. No, pero en realidad es del mismo tono que El Señor de los Anillos y eso no es el Hobbit. Entonces se siente que está por todos lados. Se siente muy desperdigado el tono. Decir, dice la elfa que no existe. Ah, también eso, que quisieron a huevo meter con calzador un subplot de triángulo amoroso. Y se me dice, ay, pero ¿por qué? Esto no hace falta. Ajá. Aparte sale Legolas, ¿no? También. Además sale, o sea, la elfa que no existe, Legolas, who cares? Legolas ni siquiera está ahí. Sí, Legolas no aparece en el Hobbit. Sí. Edgar Francisco Zúñiga Delgado dice: "Buenas noches, aquí su psicólogo de Entelequia. Saludos a Adrián y a Rafa, la gracias. Waifu de morra básica." Sí me hicieron reír. Pues saludos, señor Entelequia. Saludos, Edgar. Muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, a mí, fíjate que yo no tengo tanto problema con el personaje de la elfa. Tengo problema con su arco, pero tengo más problemas con Legolas. Legolas ni siquiera se supone que estaba ahí. Yo tengo un problema muy grave con esa película. Le falta barba a los enanos. También. Le falta barba a esos enanos. La traen muy real ras. No, hay unos que son enanos que los ves y... ¿Este es un modelo? Ajá. O sea, ¿quiénes son Phil y Killy? Así de que, no, ¿estos no son enanos? estos son componentes de una boy band. Sí. Fino Kun se resucitó tier 1 por 26 meses. Muchas gracias, Fino Kun. Muchísimas gracias. Dice Dr. Sad, dice: "¿Alguno de ustedes vio Los Anillos del Poder? ¿Qué les pareció?" Bastante mala. Yo sí la vi. Bueno, no la acabé de ver. Llegó un punto que decía, ah, yo no voy a ver esto, está muy malo. No, fíjate que ahí sí yo no me aventuré. Como que tenía ganas, pero después de que vi las críticas, ¿no? De que está muy mal, que fue así, ¿sabes qué? Me voy a quedar con mi... con mis buenos recuerdos del Señor de los Anillos. Porque ya vi, ya el Hobbit ya me desencantó bastante del universo cinematográfico, o más bien de las adaptaciones cinematográficas y para televisión. Luca dice: "Hola, aquí reportando que estoy por terminar El Imperio Final, último capítulo ya." Uf, gran libro, gran libro. Biscotone01 se resuscribió vía Prime por 70 meses, Otes, y dice: "70 meses y solo se me ocurre saludarlos y mandarles un caluroso abrazo. Así que, WhatsApp. Pues saludos, chilenos Cthulhus, a Biscotón por esos 70 mesesotes. Y la rueda del tiempo, dice Jesús PS20. Yo la he estado viendo, no me ha parecido mala, tampoco muy buena. Hay momentos donde me desespero bastante, así como, pues hagan esto. Pero cierto es que yo no soy fan de los libros, entonces tampoco tengo así como un apego a los cambios. Entonces diría que está bien, así, a secas. Se puede ver a ratos.
Y Avatar de Netflix se me antoja, dice Jimmy Jackie. No, o sea, dicen que la de Avatar está bien, pero tengo hoy una situación. En Netflix también está la serie animada. ¿Para qué vería la peor versión? La verdad es que... ¿Sí? Sí, yo la vi. Sí, adelante, adelante. It's fine. Efectivamente, está bien. Pero sí, sí entiendo el punto y es verdad. Realmente lo que yo saqué de esa serie es... ¡Ah, está buena! Ahora quiero ver la otra. Debería ver la original. Ahora debería ver la mejor versión. La verdad es que a veces no... Yo no tengo ese problema de... Yo no veo a la animación como un medio inferior. Si algo está animado, si es animación, fine. No me molesta. Entonces, cuando es una adaptación de una animación a live action, generalmente pienso que va a ser un detrimento. En especial porque en animado puede ser más cosas que live action, ¿no? Sí, sí, sí. Simplemente por presupuestos. Entonces, no me interesa ver muchas cosas que estén animadas pasadas a live action. No veo el porqué. Cuando tienes un libro, va. Porque hay mucho que traducir, ¿no? Sí. Pero, o sea, ¿para qué vería la live action de Avatar? Ya tengo una serie, ya está chingona. Saludos, Ángel Bebé. Saludos. Luis PM donó 40 bits y dice: gordos, ¿les puedo pedir una felicitación para mi novia Paulina, que hoy es su cumpleaños? Claro que sí. Felicidades, Paulina. Que tengas un feliz cumpleaños. Felicidades. Pásala padre. Oh, Beat Soul se resuscribió Tier 1 por 100 meses. No mames, échenle los Cthulhus. ¡Wow! Ya alguien más llegó a los 100 meses. Échenle los Cthulhus, por favor. Oh. Good to hear. Dice Emisari 77. ¡Wow! Otro de 100 meses. Dioses entre nosotros. Muy cabrón. Están muy, sí, están muy cabrones. David B096.25 bits dice: aparte de las películas que ya mencionaron, ¿qué otras películas dejaron a medias por malas que eran? Algunos animes, pero no me acuerdo ahorita los nombres. Simplemente fue así como: este anime ya no lo voy a ver, está horrible. Y ya. Pero así me interesé que ya ni me acuerdo de los nombres. Pero hay varios animes que voto. Sí, no recuerdo. Ah, sí, la última película que de plano dejé a medias, así de que dije, ay no voy a seguir viendo esta basura, fue la de Space Jam 2. Oh, wow, te atreviste, yo no me atreví a verla. Yo la empecé a ver y sí llegó un punto en el que fue, no, esta es una mierda, con permiso. Setsubo dice, Darling, Adrián. Ah, sí, Darling y de Franks la dejé. Pero la dejé ya muy avanzada. Bien pude haber acabado, o sea. Y fue así como, está terrible, es porquería. Rule One con 25 bits dice: hay cosas de la ficción que por naturaleza en live action dan cringe o esa sensación de un caníbal y siento yo. Pues yo siento más bien que es una versión inferior, especialmente cuando tienen como un montón de capítulos y luego hacen series de 10 horas nada más, así como claramente no vas a poder competir, ¿no?
Max Ruiz dice, ahora que mencionan anime, ya estamos a poco del estreno de la tercera temporada de Euphonium y de Layback Camp. ¡Oh, nice! Luego Darklink dice, Adrián, ¿viste las aventuras de Dai completa, la nueva versión que sacaron? Sí, sí la vi completa. El final está muy alargado. Llegó un punto en el que me estaba empezando a desesperar con el final. Hermeister se resuscribió, tiene uno por cuarto mes consecutivo, 28 en total, y dice, gracias por todo su contenido. Me alegra mucho poderlos apoyar. El proyecto ha sido parte de mi vida desde el lejano 2010. Hermeister, muchísimas gracias a ti. Gracias por estar aquí y por seguirnos por tanto tiempo. Muchísimas gracias, sí. Hay una más, una más, una más. Necesito esa experiencia. Buff. Barba Andrés con 25 bits dice, ¿verán mañana los hombres X? Ah, la versión de nueva de, bueno, como el revival que van a hacer del 90 y tantos. No creo verla mañana. Sí, no creo que mañana, pero esta semana está muy pesada. Y la que sigue también, así que no creo que verla en 15 días, por lo menos. Aún así, mañana nos van a preguntar, estoy seguro. Edgar Francisco dice, Adrián, coincido contigo, Dragon Ball a secas está a vergas, mejor que los otros Dragon Ball. Dragon Ball básico es peak, tengo que decir. Sí. Ok, medio su fuerte una vez. Ok, vamos a ver. ¡Oh, pero ya salgo! Hey, Mr. Jackie dice, yo intenté ver la serie del 97, pero solo pude ver dos capítulos. Estoy chavo. Pues si no te llegó el momento, no te llegó, hey, Mr. Jackie, tampoco. O sea, mucha gente te va a decir, no, es la mejor serie de X-Men, y yo te diría que quizás sí es cierto. Pero si no te gusta, no te guste ya, no pasa nada. Sí, tampoco. Ahora sí, por acá. Inge Manolo Ambra dice, cuando están trabajando en las reseñas, ¿acaso no escuchan de fondo algo de música, podcast o serie de TV? Cuando estoy grabando un juego, no. Estoy prestando atención al juego. ¿Dónde es para allá? Sad Raciel se resuscribió vía Prime por cuarto mes consecutivo, 43 en total. Y saludos, hoy es mi cumpleaños y como me gustan usar mis piernas, aquí dejo un código para Fallout 2 para GOG. Lo dejo ahí en el chat, banda, por si alguien lo agarró. Muchas gracias, Sad Raciel. También Dios Pato se resuscribió vía Prime por 70 meses otes y dice, gorditos, actualmente hago mis prácticas de gastronomía. También atiendo de manera parcial mi negocio y asisto a clases. ¿Cómo lo hacen para evitar quemarse cuando tienen carga de trabajo? Se agradece unos Jack Joyces. Pero primero que nada, échenle los Jack Joyces a Dios Pato porque está haciendo mucho esfuerzo. Mucho, mucho ánimo. Y pues, ¿cómo le hacemos? ¿Tienes amigos? Ciérnete en ellos. Cuéntale tus problemas. Quizás no te puedan ayudar. Espero que en tu negocio tienes a alguien con quien te ayude como a dejar ciertas prioridades o trabajos, si es que tú no los puedes hacer. Y pues a veces simplemente toca apechugar. Sí, ¿sabes qué? Tengo que seguir adelante, no me queda otra, ¿no? No creo que sea fácil, Dios Pato. No estoy diciendo eso. Pero pues a veces simplemente hay que seguir adelante. Mucho ánimo. Ojalá puedas con todo. También... Si no puedes, eres humano, Dios Pato, también. Sí. Tampoco te sobreextente. No pidas demasiado de ti mismo. De hecho, no lo he aprendido. No. También el mero Monkey de 95 bits y dice, por cierto, gorditos, ya hablaron de lo que pasó con Apex en el torneo de EAC, Easy Anti-Cheat.
es mejor recomendarle a la banda que no juegue Apex, tal vez ir más allá y no jugar los juegos de EAC de momento, aunque EAC ya dijo que el breach no fue de su lado, aunque no está muy claro cómo ocurrió. No lo vi, hermano Monkey. No tengo ni idea de qué pasó ahí. Estoy sumergido en juegos ahorita. Sí. Sumergido en juegos. El MF con 25 bits dice, ¿volverá Gepardo, Titania, Tormenta y los demás? Capa. Fíjate que... O sea... estos personajes no se llaman Gepardo, Titania, y demás. Bueno, Tormenta sí es Tormenta, ¿no? Pero siento que será un toque muy padre que la traducción a español, si es que tiene la nueva versión en español, sí le siguen diciendo Gepardo y Titania, ¿no? Sí. Porque pues así estaban doblados. Ni modo. Dice Leo Betotti, ¿Toite está desnudo? No, tiene uno de esos de cinturones sumo. De sumo, pero es color negro, entonces pues pareciera que está desnudo. Dice Ángel BB5, pura aguja dinámica. No creo que le pongan eso, ojalá que no. Sí, no creo que se atrevan. Inge Manolo Ambra dice, a mí no me agradaba el personaje de Júbilo en la serie de X-Men. Al inicio es como medio prominente, pero después ya casi ni sale. A Lane HB88 se resuscribió vía Prime por 36 mesesotes, 3 años. Muchísimas gracias. Échenle los futuros, por favor. Muchísimas gracias. Sense your search for powerful fighters. You won't be disappointed. Right. Ya son las 8:10 para que vayas midiendo, chaps. Está bueno. Pues todavía nos falta de la historia. Yo creo que vamos a poder terminar el torneo para convertirnos en los representantes de Mad Gear. En el torneo especial de Nation. Edgar Francisco dice, Rafita, ¿por qué te echan la culpa Adrián y ese por lo del fuerte? No sé, nos echamos la culpa por muchas cosas. Adrián es responsable. Yo sí sé. Adrián es responsable de que no haya nada de Bloodborne. No, that's a lie. That is also a lie. No. Rafa era uno de los pocos jugadores del fuerte. Quizás el único. Y lo dejó, y entonces pues ya, o sea, lo dejó, banda, dejó al fuerte ahí tirado. Disculpen, Adrián, por Bloodborne. ¿Yo qué? Ha habido series de Bloodborne. Bloodborne es un juego que existe y persiste. Ajá, pero no habrá nada. Y eso es tu culpa. No puede ser mi culpa. Tú dejaste al fuerte, tú lo jugabas. Yo no conocía a nadie más que lo jugara. No, muy mal, pues está Pepe Day. El mejor fuerte que jamás hubo. Nunca oí hablar de él. No, you should. Es muy bueno. Ah, sí. Yo también puedo hacer eso, ¿eh? Ven acá ya. Lucas Dizama con 25 bits dice, Adrián, ¿quieres una frutita? What?
Jeffer Muser 441 se resuscribió vía Prime por 38 meses y dice, ¿qué onda gorditos? Ya 38 meses en este momento. Hoy es celebración doble porque aparte del mesversario, compró un monitor 4K de 32 pulgadas y hoy llegó y todo se ve puercamente hermoso. Saluditos. ¡Ey, qué padre, Jeffer Muser! Disfruta tu nuevo monitor. ¡Qué padre, qué padre! Chen, los Jack Choices que cumplió ahí. Una nueva meta, un nuevo monitor. Felicidades, Jeffer Muser. También el MF con 25 bits dice, ¿saldrá Knack y The Order 1886 Remaster antes del remake de Bloodborne? Gracias, Adrián. Yo no tengo nada que ver con eso. Uno sí se lo comió. DRK Angel con 25 bits dice, ah, por culpa de Rafa no volveré a escuchar Tornado Rojo en un nuevo Street Fighter. Así es, así es. Sad. Sadness. Profound sadness. Amity Blight dice, lo único malo de que van a sacar la tercera temporada de Euphonium y Laid Back Camp es que Crunchyroll no ha puesto las películas y la de Euphonium es puente para la tercera temporada. Uf, eso va a estar pesado. Gracias por el dato, Amity. Oh, tenemos un misterioso combatiente aquí. I wonder who that is. Campeón de cartón. Campeón de cartón. ¿Qué onda, Eddie Joker? Saludos, ¿todo bien? El mero Monkey donó 25 bits y dice, bueno, para hacer la historia corta, en un torneo de Apex este fin de semana hubo un breach y le metieron hacks y todos los jugadores del torneo en medio de una partida. Hay clips en Twitter de varios streamers cuando pasó. El hacker ya habló y admitió que él lo hizo y dice que tiene una forma de vulnerar las PCs a través del Easy Anti-Cheat. Es un anti-cheateo que incluso está en Elden Ring. Esto solo es para PC, claro está. Si juegan Apex en consola, están. Gracias por el dato del Mermon. Pues no me enteré. Te digo que estoy sumergido en juegos. Por cierto, salió la mini de Dark Forces. Si están ahorita en la moda de los boomer shooters, chequen Dark Forces. Porque es un boomer shooter original. Es un Doom clone. Dice un canal random. A huevo, llegué a tiempo para el streaming. Faltan 45 minutos. Porque empezamos hace una hora y cuarto. Pero sí, aquí estás. Mark Vargas pregunta que si conocemos Broforce. Hay serie de Broforce en el canal casual, ¿no? O en el... No, está en el principal todavía. Está en el principal todavía esa, de hecho, es de las viejas. Pero sí, ahí puedes buscar. Gordos juegan de Broforce. Está todo el juego. Está todo el juego. Leomille dice, ¿en qué jugaste originalmente Dark Forces, Adrián? Jugué la versión de PC, no la de... Creo que salió en Play 2 también. No estoy seguro, la verdad. Pero jugué la versión de PC. Francisco Zúñiga dice, Rafita, ¿sigues el canal de YouTube del Fercho? A mí me encanta la forma en que hace sus videos sobre juegos de pelea y los jugadores. Si no, se los recomiendo. Pues lo tendré que buscar después. Dice Lomilla que es Play 1, trae dos discos. Ah, ok, Play 1. Pero no lo juego en PC. Igual y tengo el disco por ahí.
que tengo unos discos de PC viejitos. Y entre ellos encontré el de Dark Forces 2 Jedi Knight, pero no he encontrado mi Dark Forces original, pero debe estar por ahí, es que tengo un desmadre ahí. Punish Counter dos veces, dos traidores, ok. Presúmelo, Adrián. Ah, es que está ya. A ver, déjame ver si lo encuentro rápido. Si no lo encuentro rápido, pues ya. Pues deme un segundito, no me tardo nada. Uf. Me salvó Chun-Li. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Persigue al cazaluchadores. Ah, es para acá. A ver, ¿hay comida por acá? ¿Alguien que tenga comida? Ay, así no uso un continuo, no pasa nada. ¿Tú qué andas? Si estoy buscando esa cosa, al güey de la caja. Aquí estoy. Aquí está mi disco de Star Wars Dark Forces 2 Jedi Knight. Uh-huh. Disco 1. Y disco 2. Lástima que mi caja se hizo mierda, entonces lo tengo en una caja como extra. No encontré el de Dark Forces, digo, es que saqué rápido lo que ya había me ordenado, pero lo demás está ahí hecho pelotas, entonces no está a la mano. Aquí está la expansión, Mysteries of the Sith. Este juego está perrísimo, el Mysteries of the Sith está estupidísimo. Una bebida energizante, está bien. Y también me encontré mi Star Wars Rebel Assault 2. Nada más que la caja está madradísima. O sea, ve, aquí está el manual y aquí está el juego. No tiene ni tapa porque está rota. ¿Y tienes dónde poner esos discos? Claro que no, Setsubao. Mi compu no tiene lector de discos desde hace una década o más. Sí, no mames, ya no tenemos eso desde hace rato. Pero, hey, tengo buenas memorias con ello. Y si la gente me dice, tú no jugabas esos juegos cuando eras chico, no mientas, Adrián, en tus guiones, tengo las pruebas, están aquí. Yo los jugué. Si hay gente que luego nos echa en cara cosas como, ustedes, ¿por qué mienten? Ustedes no jugaron esto antes. Sí lo jugué, sí lo jugué. Sí. Por Dios. Sí. Tengo la edad, ¿por qué te estaría mintiendo? Ajá, tengo la edad. Cuando no jugué un juego les digo, no lo jugué, no me tocó. Uh-huh. ¿Todavía vienen lectores externos? Dice Derek Angel. Sí, son USB. De hecho, aquí tengo... Ah, you fucking clown, ok. Está... un segundito. Aquí hay un lector. Es USB. Pero necesita dos USBs para cargarse. Uno es para energía y uno es para datos. Ya. Es muy viejito. Muy, muy viejito. Pero no sé si funciona en esta compu. Supongo que sí. I don't know. Ok, sí. Sí. Aceptado. Apagar. Yeah, whatever. Come on.
Lo chistoso es que este lector es de Ezequiel, de hecho. Lo tengo yo porque lo usé para unas cosas de un respaldo que tenía. Y este... Y pues no se lo he devuelto. Cuando lo necesite me lo pedirá, estoy seguro. Y de todas maneras, o sea, si quisiera jugar Rebel Assault o Jedi Knight o lo que sea, los tengo en Steam y en GOG. Los ponen re baratos luego, así como, ¿quieres comprar Jedi Knight por 3 pesos literalmente? Sí, ¿por qué no? 3 pesos. Ahí está, mi buen hombre, 3 pesos y lo puedo jugar. Tenga sus 3 pesos, gracias. Ajá, son re baratos. Jonathan Bustamante dice, y recuerden banda, si ven que algún juego se hace popular en México, probablemente los gordos hablaron de él 6 meses atrás. Últimamente ha pasado eso, ha sido muy extraño, pero no siempre sucede. Wanted Gold 2 se resuscribió vía Prime por 33 meses y dice nada, puso nada más a ese party. Muchas gracias, Wanted Gold. Y también Luis Osterheld se resuscribió vía Prime por 9 meses consecutivo. Hola, gordos, ¿cómo andan? ¿Por qué mienten? Todos saben que ustedes no juegan videojuegos. Ah, seguro, seguro, Luis. Ceroleo 53 se resuscribió vía Prime por 25 meses y dice, saludos, gorditos. Por fin pude acabar Persona 3 Reload. Y hoy hubo unos SL que me llegaron hondo. Por cierto, luego de ver el SL de Maya, Social Link se refiere, me hace preguntarme, ¿para cuándo el Social Link con un foro de Reddit, capa? No, no sé, no, 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 no. Leomille dice, ¿crees que hagan un remaster de Dark Forces 2? No sé. Es que Dark Forces 2 es un juego muy diferente a Dark Forces 1. La tecnología avanzaba muy rápido en esa época. Y entonces el 2 es como un juego enorme. Me refiero a que los niveles son enormes. Enormes. La primera sección, la de Nar Shaddaa, es larguísima. Entonces, supongo que podrían hacerla. Es más, seguramente si pegó el Dark Forces 1 están tentando las aguas. Pero son juegos muy diferentes. Hay unos niveles que están ridículos en el Jedi Knight. Ridículos. La verdad es que el mejorcito de esos es el Outcast. Jonah dice, ¿le van a dar una checada al juego de Peach? No sabemos si nosotros o Keith todavía estamos ahí decidiendo, pero, o sea, le va a tocar contenido, sí. Jonathan Bustamante dice, es que gordos, qué mejor ejemplo que con Fortnite. Ustedes ahí jugando Fortnite incluso antes de Battle Royale. No capitalizamos, hermano. Chale. ¿Cómo no? San dice, Adrián, si Kit te invita a las retas del domingo, ¿irías? Supongo, pero tenía que hacer con antelación porque luego los domingos no estoy ni siquiera en casa. Y la neta, soy re malo en Street, entonces sería triste ver mi desempeño. Vamos a hacer una side quest para subir de nivel, que si estamos un poco, si nos está pegando un poco fuerte. El MF con 25 bits dice, yo nunca he visto a los gordos jugar videojuegos en vivo. Todos los streams a los que entro se resumen a comida, libros y caricaturas viejitas, capa. Pero uno de los dos está jugando. Sí. Ajá.
Caín Jiménez dice, le hace con el ritmo de la eslaboa. Son los godos. Ta, tara, tara, tara. Ahí está, Caín. Saludos, Rulón Kowalski. Dice Sad Raciel, el gameplay podría ser pregrabado. Qué mentiras, Sad Raciel. Qué mentiras. Dice Dan PZ. Yo sí compré el Mass Effect Legendary Edition, bien vara. Pues sí, por eso generalmente decimos que no se compren los juegos día uno. No hay necesidad, seguramente tiene muchos juegos que jugar. Y sí, los juegos bajan mucho de precio. Obviamente el caso de esos juegos de Star Wars es bastante extremo porque son juegos de 20 años. Entonces por eso son muy baratos. Pero sí, generalmente los juegos tienen descuento. El Paper Beats. Saludos, gordos. Son bien chingones. Muchas gracias, Paper Beats. Gracias, gracias. Por estar aquí con nosotros. Están pidiendo evidencias de que no es pregrabado. Es muy fácil. Pon pausa, chaps. Ahí está. Quita la pausa. La puso de nuevo. Entonces... Lo tenías taimeado, Adrián. No mames. Imagínate tener la capacidad de saber lo que va a suceder entre los más de 300 personas que nos están viendo en el stream, entre los dos lugares. ¿Qué van a platicar? ¿De qué va a suceder la plática? ¿Hacia dónde va a ir? Y después de eso, decir, ahora pon pausa y dice, no mames. Tener que anticiparte a la pregunta, o sea, no más. No, mamá. Ni Light de Death Note podría hacer esas perras mamadas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me vas a ayudar? Encontraré a tu cliente, sí. No quiero gastar dinero yo. A ver, tú, ¿qué eres tú? ¿Qué es? Blanca. Ah, sí, tú sí. ¿Cuánto? Megarix con 25 bits. Los gordos como los tistos, hablando de un tema completamente diferente al video que tienen de fondo, capa. Supongo. Aunque nuestros TikToks son del tema en cuestión. Sí. Rómulo Weop se resuscribió tier 2 por 97 meses. Wow, está cerca de los 100, Rómulo. Brans Gordos, que Modok esté con ustedes y se encargue de esos herejes, ya cerca de los 100 meses. Muy cerca, Rómulo. Muchísimas gracias por todo. Échenle los culturos, por favor. Muchas gracias. ¡Sate! Doctor Dan X95 se resuscribió vía Prime por noveno mes consecutivo y dice, ya volví, mamá. Saludos. Saludos. Dice Alej 612. Dice: seguramente el 4 de mayo habrá rebajas de los juegos de Star Wars. Yo los compro en GOG. Supongo que compraré Lego Star Wars ese día. Sí, el 4 de mayo generalmente hay descuentos de juegos de Star Wars por el May the 4th. May the 4th be with you. Pero ahorita que está
las rebajas de primavera, creo, de Steam, también están en barata ahorita. Muchos, no todos, pero muchos. Creo que el pinche Republic Commando está como en 80 pesos, creo, no sé, 60 pesos. Néstor 8905 se resuscribió, tiene uno por 49 meses. Otes, muchas gracias, Néstor. Dice Jesús PC20 que a veces. Dice Jesús PC20 que también regalan códigos de descuento durante ese día también. Ah, sí. Sí, ese día se celebran muchas cosas. Sí. Todas alrededor de Star Wars, obviamente. Derek Angel 173 con 25 bits dice: la paradoja de los gordos. Te dicen que no compres el juego día 1, pero en su reseña te dicen que el juego está tan chingón que hacen FOMO y puedes o no terminar comprándolo aunque no fuera tu plan. Y sí me pasó, jajaja. Lo siento. A veces los juegos están muy chingones. A veces los juegos están muy chingones. ¿Qué le hacemos cuando está bueno el juego? Rol Trejo dice: banda, juegos de Warhammer que me recomienden. Yo tengo Vermintide en la mira, ya está Volgon y Darktide. Si puedes, juega Space Marine, el 1, está bueno. Y si gustas un RTS, puedes jugar Dawn of War. Nada más que es viejito, el 1, es un poquito viejito. Nada más tienes que ir con esa idea. Dice Eddie Joker: así me pasó con Helldivers 2. Helldivers 2 está chingón. O sea, nosotros, nuestras señas son subjetivas. Para tal caso, todas son subjetivas. Pero nuestras señas son subjetivas. Nunca les hemos dicho lo contrario. Lo único que les podemos decir es que nuestra opinión es honesta. Es lo que nosotros creemos. Cuando un juego está chingón, nos gusta decir a la gente: este juego está muy bueno, disfrútenlo. O está culero, está culero también, ¿no? Pero generalmente nos gusta más encaminarlos en que, pues, el medio es muy padre. Hay muchos juegos que valen la pena. Ahorita la mayoría de la gente tiene una actitud bastante miserable con los juegos, donde todo es basura, todo se ve horrible, y la verdad es que es muy cínico, porque cualquier es muy cosa cínico. Que no lo sea, inmediatamente levanta sospechas. Oh, qué buena barba tiene ese güey. Y la verdad es que a nosotros no nos gusta eso. A nosotros nos gustan mucho los juegos, nos gustan mucho. Y lo que queremos es jugarlos y que la gente disfrute de los juegos. Y pues, por eso cuando nos gusta mucho un juego, lo decimos. Este juego está chingón, o tenemos muchas ganas de este título. Y ya. El MF con 25 bits dice: es una conspiración, banda. El gordeo es pura propaganda para que Sega siga sacando juegos de Sonic. La verdad está allá afuera. Chale. Thank you. ¿Cuánto dinero acordaste con el de la quest que le ibas a dar? No sé, no estaba prestando atención a la quest. Ricardo dice: a mí me sorprende que, siendo este su trabajo, aún intenten sacar juegos para retomar títulos antiguos, que es una práctica que hago mucho, de volver a jugar algo que ya pasé. Pues, ¿qué quieres que te diga, Ricardo? Estoy viejo. La nostalgia, sucumbo ante la nostalgia, no lo puedo evitar. Pues solo soy un humano. Soy solo un hombre. Y al final del día, pues, a todos nos encantan los juegos y hay juegos que nos marcan y quiero volver a jugarlo. Yeah.
El MF dice, ¿sigues haciendo maratón de Chrono Trigger en Navidad, Adrián? Esta Navidad no hice, pero porque esta Navidad terminé muy mal. La verdad es que el año pasado estuvo muy pesado, entonces la verdad es que solo dormí y dormí y dormí y dormí y dormí y dormí y dormí. Jugué muy poquito en las vacaciones. A veces nos tardamos, a veces no nos da tiempo de checar algo en su momento y eso, pero nunca es por desdén del juego, simplemente, o sea, es que no me dio tiempo ya, o sea, también hay un límite. Los videojuegos son y serán, en por lo menos por mucho tiempo para los tres, nuestro entretenimiento número uno. Uh-huh. A veces es cansado. Pues sí, a veces es cansado. A veces tocan juegos culeros, ¿qué quieres que te diga? Pero siempre entramos con la idea de que el juego puede estar bueno. Chatástico dice los gordos, no hay pex si no lo compras día uno. También los gordos, si no lo compras te mueres. No manches. La verdad es que lo único que puede pasar de esa frase es, si no ven la reseña se mueren. Eso es lo único que les digo. Factual. Fact. Por cierto, si no han visto la reseña de Star Wars Dark Forces Remaster, véanla o mueran. Está en el canal. Ah, Ernesto López puso una clave para PlayStation de Forbidden West. Muchas gracias, Ernesto, ahí en el chat de YouTube. Muchas gracias. Ojalá alguien lo disfrute. El MF con 25 bits dice, ¿duermen más tú y Rafa ahora que se dedican full time a esto de comparación o cuando era un hobby y tenían sus trabajos? Sí. Definitivamente. Sí, dormimos. Sí. O sea, tengo fin de semana. Antes no tenía fin de semana. Pero el año pasado fue una ridiculez. Generalmente cubrimos alrededor de 100 juegos en un año, el MF. Esa es como nuestra media. El año pasado cubrimos 180. Casi el doble. No hay horas del día, o sea, llegó un punto de que ya yo ya no quería saber de ningún juego, pero porque ya eran demasiados. Yo voto porque renazca el Vagomante, dice Carlos Canales. Igual y un día regresamos con el Vagomante, sí. Mm-hmm. Sí, that was fun. Alf HDZ dice, Adrián, empecé a trabajar full time desde casa. Dame consejos para no perder mi cordura. ¿Por qué perdías la cordura? Trabajar en casa es chido. Bueno, a mí me gusta. Si te distraen mucho, lo que puedes hacer es cerrar tu puerta, si es que tienes la posibilidad. O haz un itinerario de lo que tienes que hacer y trata de mantenerte ahí pegado en él. Básicamente, elimina tus distractores si puedes hacer. Sí. No siempre es posible. En ese caso sí vas a tener como que trabajar lo mejor que puedas con lo que tengas. Alex Guerrero. ¿Qué pasó? Alex Guerrero dice, gracias por el código de Forbidden West. Justo estaba jugando Elden Ring y lo canjeé. Pues muchísimas gracias, Ernesto, por el regalo para la banda. Ojalá Alex lo disfrute. Forbidden West está muy bueno. Muchas gracias, sí. Gracias por el regalote para la banda, Ernesto. Se me fue, vamos con Sai. Rápido, canjear movimientos. Strider Okami dice, pero bueno, reseñar tanto juego se reflejó en vistas, ganancias. El año pasado el canal creció, sí. Pero también creció por los cambios que hicimos. De hecho, me temo que en el momento que dejamos de sacar Los Gordos Juegan, el canal fue más recomendado en YouTube, el canal principal. O sea que esa decisión fue la correcta de nuestra parte.
Afortunadamente el canal casual está más encaminado a ese tipo de videos. Entonces, de hecho, el canal casual está creciendo gracias a Gordos Juegan. YouTube te encasilla en ciertas cosas y luego es difícil salir de ello. Tuvimos buenas vistas el año pasado, crecimos bastante bien. Hay gente que le molestó mucho que lo cambiáramos al casual, pero sí fue para bien. Jonathan Bustamante dice: por cierto, Adrián, ya terminé de ver Un Mundo Feliz. El final está muy intenso. Mi parte favorita fue la plática. Ah, no lo voy a decir porque es spoiler por si alguien no lo ha leído. Es muy bueno, de hecho, el final está muy intenso. Sí, sí, sí. Estaba muy loco, pero sí es muy buen libro. Es bueno que les frustraste, Jonathan. Gran libro. ¿Cuál libro? Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, el lobo de Arkley. Megarix con 25 bits dice: con tanta saturación de juegos, a mí me cuesta comenzar alguno y al final no termino jugando nada. ¿Creen que es algo común? Sí, es muy común. Sí, sí que lo es. Sí, sí puede suceder. Lo que simplemente te recomendaría es que te centres en lo que tú quieras jugar, no en algo nuevo. Así como, ¿qué quiero jugar? ¿Quiero jugar un juego de estrategia? ¿O quiero jugar un shooter? O y como que te encamines de esa forma. Leomille dice: ¿qué prefieres, Adrián? ¿Dark Forces o Rogue One? En cuanto a cómo obtienen los datos de la Estrella de la Muerte. Acaba de aclarar, Leomille, que debido a que el viejo canon era más libre en algunas situaciones, lo que consiguió Cal Katran no es como todos los datos. Hay varias historias de cómo se consiguen sus datos. Entonces, siempre está la situación de que él consiguió una parte de los datos. Igual pasa en con la segunda Estrella de la Muerte. Porque Dash Rendar también consigue parte de los datos. Entonces, a mí lo que me gusta más bien de Rogue One es que vemos el lado más de organización de la rebelión, no tanto héroes y villanos, sino pues, guerra como tal, y eso a mí me parece atractivo en el mundo de Star Wars. Megarix con 25 bits dice: con tantas. Perdón, ya lo leí. Paquito Roquero con 25 bits dice: saludos, gordos. ¿Podrían pedirle unos Jack Choices para levantar el ánimo? Terminé una relación de varios años y ando bajoneado. Su contenido me ha ayudado a distraerme. Claro que sí, Paquito. Échenle los Jack Choices. Jack Choices, lástima por lo ocurrido. Grayson dice: ¿recomiendas más Street Fighter 6 o Tekken 8 para gente nueva en el género de pelea? Street 6. Yo creo que Street 6, sí. Es más fácil de abordar. Jonathan, justamente, no te preocupes. O sea, yo lo considero spoiler, pero hay gente que no. Entonces decidí mejor no mencionarlo, pero no te preocupes, no hay ningún problema, Jonathan. David Salguero dice: gordos, ¿cuál me recomiendan más? ¿Slay the Princess? ¿A Space for the Unbound? ¿O Seven Mysteries of Honjo? Ahí tendrás que preguntarle a Ezequiel. Del Slay the Princess. A Space for the Unbound también. Porque ahí es también depende de qué quieras. Porque si quieres un juego de terror, como tal, ahí está entre Slay the Princess y Seven Mysteries of Honjo. El otro no. Creo que a Space for the Unbound, a menos que esté pensando en otro juego. Tiene elementos sobrenaturales, pero no está tan encaminado. Bueno, es lo que me acuerdo, porque yo no lo jugué. Me acuerdo de la reseña de Ezequiel. Pero creo que sería mejor preguntarle a Ezequiel. Él jugó dos de esos tres juegos. Sí. No ha jugado el Seven Mysteries of Honjo, ese lo jugó Rafa. Ese lo jugué yo. El Seven Mysteries of Honjo también es Bueno, pues es que son todos realmente
novelas visuales, ¿no? Ah, sí. Sí. Dijo, no sé, es que sí, todos son muy buenos. Tienes un buen problema ahí, porque sí tienes que elegir entre juegos que están bastante padres. El Carótido se resuscribió vía Prime por 64 meses, Otes, y dice... Hola, gordos, buenas noches, ¿cómo andan? Un saludo al hermoso Rafa y al edgy Adrián. ¿Es not edgy enough? ¡Es not edgy enough! También el Carótido regaló una sub a Loncherita. Muchas gracias, el Carótido. Échenle, por favor, los Warboys. Muchas gracias, sí. Y dice Dead Senpai, ¿y por qué no los dos? Igual no le alcanza para los dos, también no es posible. O sea, la verdad es que esos tres juegos están recomendados ya sea por Rafa o por Ezequiel. Sí. Entonces tendría pues, los tres, ¿no? Pero igual no te alcanza, entonces quizás puedas ir ahorrándole. Y pues, los tres están buenos. El MF con 25 bits dice, ¿ven posible un remake de Shadows of the Empire ubicado en el canon actual? Ay, no sé. No sé, es que han hecho tanta mamada. Ajá, no sé, es que han hecho tanta mierda los de Disney que no sé. O sea, lo que sí podría haber es un remaster. Como el de Dark Forces, que pues es Legends, básicamente. Megarix con 25 bits. Dice, con tanta saturación de juegos, a mí me cuesta comenzar alguno. Ya lo leí. Pregunta si cada qué estás haciendo. Estoy quitando carteles. Estoy cumpliendo con la misión de extra de Sanjef. Jonathan Bustamante, sí he leído gran parte de la saga de robots. No la he leído toda. Creo que me faltan dos libros o uno, no sé. Pero sí he leído bastantes. Está el otro. Sí, quitemos el cartel. Ya estuvo. El Roberto con 25 bits dice: o sea que te pone filoso la guerra, Adrián. Porque eso jugaste más de una vez. Por eso jugaste más de una vez This War of Mine. Tengo un grupo de ayuda para los belicofílicos. Si eso te sirve, capa. No, no dije eso. Yo no dije eso. Dije que me parecía interesante la guerra en el contexto de Star Wars. Y jugué más de una vez This War of Mine porque está buena la lección que enseña. Está muy buena la lección que enseña. Quizás lo deberías jugar de nuevo, Roberto. No te des de acordar ya. A ver, ¿tú qué estilo tienes? Chun-Li. Ok. Vamos a ver qué tantos problemas me das. Blockmaster, sí recomendamos Infinite Wealth. Dice que está indeciso porque apenas me estoy pasando el Like a Dragon. Pues mira, termina Like a Dragon. Si te gustó mucho, ve a Infinite Wealth. Está muy bueno. Pero mi recomendación es que no saltes de inmediato para que no te empaches. Porque, o sea, de por sí Like a Dragon está largo. Infinite Wealth también está muy largo. Entonces, si terminas y te gustó mucho, quédate con ese sentimiento de que te gustó mucho, de que quieres seguir. Espérate que tenga una pequeña rebaja. Y luego saltas, porque está muy largo. Muy largo Infinite World. Está pesado. Está muy bueno, pero son muchas horas. Y de por sí ya traes cargando las de Like a Dragon. Sangelic con 25 bits dice... Oh no, creo que me perdí todo el stream. Sí, quedan 10 minutos. Sí, Sangelic. Ya quedan 10 minutos nada más. Gracias, Chun-Li. Hay otro movimiento. Vamos a cambiar ahorita rápidamente. Uh-huh.
Daniel dice, Daniel Gualteros dice, hola gorditos, ¿para cuándo la colaboración con Don Arturo? Ah, se fresea. Se fresea, se fresea. Germán Ur dice, ¿Adrián sale antes Silksong o un nuevo Valkyria Chronicles? O sea, Silksong está en desarrollo. Supongo que Silksong. Sangélico 25 bits dice, bueno, ni modo. Por cierto, Rafa, vi que subiste a Master con Zangief. Buena ahí. En Street Fighter V, ¿qué rango llegaste? En Street Fighter V creo que no pasé a Gold. Creo que fue lo máximo que llegué. Gold normal. Rule One 95 bits y dice, wow, no había notado que el Deus Ex Mankind Divided estaba gratis en Epic. Recuerde, manda código de creador 3, gordos B. Gracias, Rule One. Braguita de bikini. No, está bien. I'm fine with my sumo. Muchísimas gracias. Creo que ya nos podemos enfrentar a Carlos Miyamoto. Y no gastarnos un millón de recursos. Ah, gracias por poner la mini en el, aquí en el chat, Setsubau. Omar Benino dice, Adrián, ¿me puedes mandar un... ¡Mira, un curvo! Vamos a descansar. Van 5 minutos. Creo que nos da tiempo para terminar la misión de... O bueno, avanzar la misión de Carlos Miyamoto. Eddie Joker dice, gordo, ¿los veo más delgados o soy yo? Pues yo no me siento más delgado. Yo no me siento más delgado. Quizás nos vemos más viejos nada más. Sí. Adulador. El calor les quita la humedad, dice secado. Ah, claro, claro. Supongo. Estamos más secos nada más. No, estoy más flaco, estoy más seco. El MF con 25 bits dice, le temes al éxito, Rafa. ¿Por qué no le quieres comprar a Toit la tanga de hilo dental? Quedaría igualito a Sting de Duna de los 80s. O sea, ya la tengo. La podría, si la quieren, se la pongo la tanga. ¿Qué dices, tronco? ¡Qué caray! Ahorita lo dejamos en tanga, entonces. Ay, me tengo el cansancio. Vas, Carlos, te los dejo a ti. Ay,
Está bueno, está bueno. El más clásico estilo de Final Fight. Philip Aguilar con 25 bits dice: hola gordos, una interrogante. ¿Con qué juegos les dan ganas de jugarlo cuando ven a alguien más jugarlo? A mí me pasa al ver los videos de Hotashi. También soy Negoriyuki player y nomás de verlo jugar me entran unas ganas perras de jugarlo. Me pasa más con el juego que con la persona. Sí, como veo a alguien jugando GTA y debería jugar GTA, ¿no? Uh-huh. O veo un algo de Final Fantasy que sea, debería volver a jugar ese Final Fantasy. Está su tanga. Enterado. Esto tiene piel ahí medio de murciélago atrás. Es la grasita. ¡Ah! Payaso, A mí me pasa luego con los de los juegos de From. Cuando veo a alguien jugarlos como que se me antoja. Luego me ha pasado incluso con Dark Souls 2 y luego juego Dark Souls 2 y se me quita. Te quedan 3 minutos, por cierto, chavos. Ok, creo que sí podemos ir a hablar con Thrasher rápidamente. Dice Seikado, ¿cuándo vuelves a Dark Souls 2? Ya acabó. Ya acabamos Dark Souls 2. Se finí. Ya voy, ahorita te abro. ¿Qué tal ha ido? Sí. ¿Aún te hace falta uno más? Me afectó. Bueno. Cain Jiménez dice: a mí me pasa con los juegos de pelea. Veo un torneo o algo y de volada voy al online. Está bien, está bien. Ese hashtag no va a resultar. Ya pasó Rafa Souls 2. Ya hubo serie. No va a haber otra. Ya estuvo. Pues ya, de hecho ya estamos sobre tiempo y pues ya avanzamos lo que tenemos que avanzar, poner nomás esa tanga de Don Toit. Tuvimos que hacer lo que creciera para que pudiera acomodarme un poquito más con los combos. ¡Ay, güey! Ok, todo el mundo quiere un poco de Toit. Está bien, se los damos para cerrar con algo. Bien roto el Toit. Una masacre de Toit. No, es que son nivel 2, nivel 4. Así. Ah, pero pues, ¿cómo puede ser mishmash de los poderes? Tienes Hadouken y tienes Frutsui y tienes Blanca y nada más rotísimo el Toit. Está rotísimo el Toit. Sigan llegando. Toit tiene para todos. No estoy ganando nada de experiencia con estos güeyes. Pues bueno, ya es hora de terminar. Está muy bien, banda. Pues vamos a dejarle entonces por aquí. Nos vamos a casita a descansar, de hecho, y ya. Muchísimas gracias por darse una vuelta aquí con nosotros, banda, por estar por acá en lo que le avanzamos aquí al Street Fighter.
Ya estamos entrando en las fases finales de del World Tour. Yo creo que en unos 2, si acaso, 3 streams más ya terminamos. Entonces, pues, muchas gracias por estar aquí y por acompañar. Y pues sí, esténse pendientes de nuestras redes para streams subsecuentes. Muchas gracias, banda, y gracias, Adrián, por acompañarme. Así que, pues, eso es todo, banda. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Suerte, banda.